Muy buenas a todos, chicos y chicas. Aquí Bandolero 7.0 y bienvenidos a No Man's Sky Omega. Continuamos aquí la expedición número 12, ¿de acuerdo? Tenemos que instalar el hiperturbo aquí en nuestra nave. Te voy a hacer aquí un poquito de espacio. ¿Esto qué? Me da polvo de ferrita. Vale, láser de extracción, muy bien. Cambiamos aquí. Manipulador. Ok. Alisar. Vamos a quitar aquí un poquito de... A ver si quiere. A ver. Ahí. Vamos alisando esto que... Tenemos aquí un poquito, ¿no? Ahí. Si queda un poquito de nieve no pasa nada, ¿vale? Pero por lo menos agrandamos aquí un poquito aquí para aterrizar nuestra navecilla. Ok. Más o menos yo creo que bien. Ok. Vamos a tener unas mejores vistas. Vale. Y vamos si podemos ya instalar aquí el temilla. Vale. Cambiamos. Lanza rayo. Y rayo este de extracción. Venga, vamos a ver. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tío, otra vez se me ha llenado de nieve. Había un derrumbe. Había un derrumbe aquí, madre mía, madre mía. Ya, ya. Pero bueno, otra vez la nieve. Yo me lleno aquí. Fuera. Madre. Un bus seguro aquí. Lo habíamos limpiado la zona, ¿eh? Venga, vamos a ver que está la cosa fatal. Nos vamos a meter dentro de la nave, ¿de acuerdo? Venga. Y ahora vamos a ver. A ver qué tenemos por aquí, por la nave. El hiperturbo. Tenemos que instalar. Esto deberíamos de arreglarlo. La ferrita imantada, ¿vale? Bueno. Hipertur, aquí lo tenemos. Vamos a necesitar los microprocesadores, pero bueno. Vale, tenemos el metal cromático que nos dieron. Nos faltaría esto. Tenemos que ir a una tienda y comprarlo. Vale. Y a ver la ferrita también. Cuatro microprocesadores, de acuerdo. A ver que tenemos por aquí un montón de cositas. Deberíamos de utilizar la refinería portátil. A ver esto qué es. Geoda. Analizamos. Ok. Ahí está. Muy bien. Ok. Tubérculos congelados. Para el soporte vital. También se puede vender. 800 cada uno. Me lo como. Bueno, a ver qué. ¿Qué hacemos? Merite mantada 61. Venga. Comprar microprocesadores. Pues venga, vamos. A ver si me deja salir aquí. Vámonos. No tenía el brazo. Ganar dinero, vale, muy bien. A ver, aquí había un edificio desconocido. Todos estos hábitats también están muy bien. La base está allí, a ver. Hay varios edificios. Me gustaría que había otro más cerca por aquí, pero bueno. Ok. Vamos para allá. A ver. Aflojamos un poco. Habrá por aquí para comprar y vender. Eso espero. Uf, no veo para aparcar. Bueno, no me deja aparcar porque no veo ni un pimiento. Uf, no sé, tío. Ah, en una estación espacial. Vale, podríamos haber ido a la estación espacial. Pero bueno, echamos un vistacillo por aquí.
Vale. Binaria dañada. Ok. Vale, mucho mejor. A ver qué nos da. ¿Qué me ha dado, tío? ¿Me ha dado nada o qué pasa contigo? Ahí, nanita, dámela, hombre. Vale, al menos se nos ha apagado aquí la tormenta. El motorcillo y esto, tío. Una entrada por ahí. Se ha abierto. Qué guay. La baliza, vale. Y cositas por aquí, por los contenedores. Bueno. Ahí está la hiperturbo este ya. Venga. Cubo de convergencia. Que teníamos, ¿no? Pasearla, a ver si me lo hago. Ok, munición de proyectil. ¿Sabéis, tío? En el... Venga. Aquí guardamos y trazamos. Sector desconocido. Plataforma de Rotior. Vale. Estos ya están todos bicheados, ¿no? Muy bien. Ese no. Ok. Aquí no va a haber nada de eso, pero bueno. Echamos un vistacillo, ¿vale? Por si hay nanita y tal. Aquí. Una palabrita, el ente. De acuerdo. Venga. Entramos por aquí. Bicheamos un poco. Con los aparatos. Aquí. Las nanites. Buenos son. Y esto creo que es lo que hemos visto antes. Dato de nebulización encriptado. Cubierto una planta. Bueno, no sé. Vale, es ahí por donde veíamos antes. La escotilla. Muy bien. Bueno, vamos a ir a la estación espacial, sin más dilación. Porque nos vamos a andar ahí con chiquita. Vámonos. Vale, van bien los microprocesadores estos. Vámonos. Tengo por ahí algunos compis. No sé si están en mi grupo o qué pasa, pero bueno. Para allá a la estación. Ahí. Planeta caliente, no. Está un poquillo lejos, pero bueno. Vamos para allá. Las naves están todas guapas, ¿eh? Las actualizaciones que hacen y todo. Está muy bien. Vamos a ver. Tenía que haberlos comprado antes, pero bueno. 25 segundos y llegamos más o menos. Ok, por ahí. ¡Vamos! Eso que vamos a la velocidad de la luz. ¡Madre mía! Nada, nada, no quiero señales. Déjame, déjame. Voy yo para mi destino. Aquí. A ver dónde está la entrada. Marca ahí, pero no veo la entrada muy bien. Lo mismo está por detrás o algo. A ver, la estación está. Es muy rara. Ok. Perdido en el espacio. Aterriza en el carguero abandonado. No, ahora no. Eso era lo que me estaba señalando. Está la entrada aquí, tío. Madre mía, chaval. ¡Ey, que me estrello! No la veo. Voy a separar un poquito. Porque vaya tela. Allí. Madre mía. Ahí vamos. ¿Qué? Venga, vamos a ver si compramos algo. ¿Qué falta nos hace? Mira, ese es la navecilla ahí, todo guapa. Un brazo mecánico y todo. Venga. Ok.
Ya no recuerdo si era aquí. Vale, vamos a echar un vistacillo. Aquí. ¿Perdido en el espacio? No, no quiero perdido en el espacio. Quiero la de esta. Canal hiperturbo de nave. Esa es la que nos toca ahora, ¿vale? Aquí no sé cómo iremos, ¿vale? Hay que explorar esto también y tal. No está descubierto 3 de 5. Bueno. Aquí interestelar. O sea, el sistema inicial por primera vez. Necesitamos ahí el hiperturbo y la célula de curvatura, ¿de acuerdo? Esta es la del carguero. Y esta la necesitamos. Pues nada. Este ya lo cogimos. Vale. Sí, ya. Microprocesadores. Ah, no va a ser aquí, ¿verdad? Pero bueno, cogemos aquí unos datos. Ok. De navegación, muy rico. Vale, ahí lo de la nave y tal. De la multiherramienta. En el otro lado. Ah, me lo está marcando, ¿no? Sí, tío. Vamos para allá. Ok, vamos así en primera persona. Bueno, hay gente aquí todo esperando aquí, haciendo cola. Venga, a ver si no están muy caros los microprocesadores. Aquí está, 27.000. Vale. Me compras 4. Bueno, más que tenemos ahí unidades. Vale. Luego las paneles de cableado. Pues voy a comprar, tío, porque luego me va a hacer falta, sí o sí. Seguro que ordenador cuántico y todo eso también. Vamos a ver si podemos vender algo. Vamos a ver qué podemos vender. De aquí del exotraje. A ver. Cubo esto, yo no sé, tío. Almacenar información histórica y cultural. Yo creo que sí que lo vamos a vender. No sé si esto me servirá, pero bueno. Se puede vender, dice. No, cubo vórtice esto. Venga. Sal de bromuro, tío. ¿Esto para qué? Alimenta la siguiente fábrica los sistemas de fabricación. Bueno, alta demanda de minerales. Pues toma. Vale. Ahí. Yo creo que ya está. Algo de plata, pero vamos, me da muy poco. Así que nada. Hígado de felino, esto sí, porque es comida. Procesador de nutrientes de momento. Lo vendo. Una daga viking esta. Se le puede dar a los vikings, pero no sé. Lo vendemos. Tubérculo también. Vale. Y la mordita, creo que también paro de raíz de mordita, pero de momento no. Pues nada, lo vendemos. A ver, aquí la nave. ¿Qué tenemos para vender? Un poco de plata. El bulbo de médula. También. Y ya está, ¿no? No puede vender más nada. Pues ahí estaría, digo yo. Vale. Bueno, aquí componentes. El final metal cromático. Ya lo tenemos, ¿vale? Vamos para la nave. Hay un poquillo más para allá. Estas también se pueden comprar, ¿vale? Hablando aquí con los pilotos y tal, se pueden comprar. Bueno, nos montamos. Instalamos el hiperturbo a ver qué tal. Vale. Ven. Ahí lo tenemos. Hiperturbo. ¿Qué me da? No sé por qué me sale ahora esto. Ah, vale, para células de curvatura. Hipernúcleo, necesitamos esto. Vale, antimateria, almacenamiento de antimateria. A ver. Aquí. Antimateria. Ahí lo tenemos, ¿vale? Y ahora, la célula de curvatura. Aquí. Aquí para el hiperturbo. Lo cargamos con esto. Cargar.
Vale, no mucho, pero suficiente para ir tirando, ¿vale? En la que pueda le pongo ahí la ferrita mantada, ok. Y nos vamos ahí. Vale. Y la música a otra parte. Yo creo que puede, vale. Ok. Finalizar instalación, me dice. Está instalado ya, ¿no? Venga, ya es interestelar. Ahí vamos. Ahora sacamos el mapa galáctico y a ver a dónde nos dice que vayamos, ¿vale? Sigue el rumbo de la expedición hasta el punto de encuentro. Uno, me imagino. El espacio hacia el mapa galáctico, ¿vale? Y el teletransportador de la estación espacial te permitirá volver a tu base al instante. Muy bien. Pues vámonos. Interestelar ahí a tope. Seguro que faltan planetillas ahí por descubrir y tal, ¿vale? Pero bueno, nos vamos ahí. Ahí sacamos las velitas. Me alejo un poco aquí de la estación espacial. Ok, y sacamos el mapa galáctico. A ver dónde nos dice que vayamos. Rumbo de la expedición. A ver. Ahí. Curvatura. Pues vamos para allá. Es al otro, ¿no? Ahí, pero ya este está fuera de rango. Primero este, entonces. Aquí. Vamos para allá. Del tirón. Ok, cogemos el agujero de gusano. Y vamos para allá. Se puede hacer la expedición también con la partida principal, ¿vale? No lo sabía, siempre lo hacemos así desde el principio. Pero bueno, desde la anomalía se puede hacer. Venga, estamos en otro sistema. Muy bien, a ver. Aquí logro completado, interestelar. Viajaste a la velocidad de la luz. Muy bien. Tenemos que ir al otro punto. Mensaje entrante. Nueva recompensa disponible. A ver, comunicador de nave, que me cuentan. Ah, vale, el nada este. Muy bien, el de la anomalía. Ok. Sí, sí. Venga, le decimos la verdad, no pasa nada. Ve. Ok. Ahí tiene que estar pasando algo. Pues suena la música de Interestelar. Ahí a tope. Ok. Aterriza en el carguero, abandona. Bueno, esa es la otra misión, ¿vale? Voy a aflojar un momento. Y vamos a ver aquí lo de la expedición. A ver. Interestelar, aquí lo tenemos. Ven. Era potente del motor de pulso, ¿vale? Sistema de movimiento. Combustible en el lanzamiento de la nave espacial. Ahí tenemos la anomalía. Y ya sabemos hacer los microprocesadores. Muy bien. Antes no sabíamos. Módulo ahí, ¿vale? Adéntrate en la anomalía. Ok. Ahí tenemos los planos de los microprocesadores. Pues nada, vamos a ver un vistacito por aquí. A ver. Piezo motor, ¿dónde lo instalamos? Ahí, ¿no? A ver. Este. Módulo de movimiento. Ok. Para el exotraje. Yo creo que debería ir aquí. Ahí que conecte con estos tres, ¿vale? De jetpack y tal. Este está muy bien para sobrecargarlo. A ver. Lo mismo lo. Claro, este es mejor. A ver. Lo pongo aquí. Y este lo sobrecargamos ahí. Vale. Este aquí. Aquí. Y tenemos sobrecargado este. Muy bien. Por ahí más o menos puede andar la cosita. Ok. Plata y el oro, no sé si mandarlo para la nave. Ok. Me deja ahí un poquito de espacio y tal. Los paneles de cableado que hemos comprado. Ok, por ahí. Y ya está, por aquí nada más. Muy bien. Necesitaríamos la ferrita imantada.
sí, para arreglar este espacio. Tampoco es mucho. Lo mismo tenía por aquí este, pero bueno. Vamos para allá, a la anomalía espacial. Ok. Aquí está, ¿vale? Encuentra la anomalía. Pues vamos para allá. Venga. A seguir completando la obra. Cuidado, cuidado, que te choca, bandolero. Venga. Litón abandonado el sistema. Muy bien. Pues estupendo. Aquí llegamos a la anomalía, ¿vale? Aquí. Desde aquí es donde se puede iniciar la expedición también, ¿vale? En vuestra partida principal. Vamos a venir aquí a la anomalía y... Venga, vamos a ver con el nada este, ¿dónde está? A ver, ahí hay peñita aquí, ¿vale? Tienen ya el cetro y todo. Bueno, yo me voy a ver a su colega por aquí. Hola, Nexo. Nexus. Ay, que me caigo. ¡Bobo! ¡Corre! Aquí estamos. Aquí llegamos. Ok. Venga, nos da la bienvenida, ¿de acuerdo? ¿Ha cambiado el traje o...? ¿O tiene el mismo de siempre? Bueno, el Leto este. Tiene el vampiro de... ¿Le hemos visto o qué? Vamos. Ahora por polo. Venga, explorar y que hagamos lo que queramos. Eso es lo que nos interesa. Venga. Aquí tenemos a Polo. Hablamos con él. Esta es nuestra especie, ¿vale? Un gui de estos. Amigo Leto. Le pedimos ayuda. Por supuesto, amigo perdido. Tenemos un pequeño regalo para ti. Quizás te ayude. Muy bien. Aquí la anomalía espacial y la tenemos, nada, nanite. Perfecto. Aquí podemos hacer un montón de cositas también. Vale, explorar la anomalía y las terminales de investigación. Muy bien. Aquí los cubitos y todo. Muy bien. No me gusta el brazo robótico este, que no vea si hace ruido. Ahí cargando la batería. Venga, vamos para allá. Aquí al laboratorio. Venga, tenemos que hablar con todo, ¿no? Parece. El Imperio. Mira qué carita. Venga, investigar mejoras de nave, ¿vale? Nos pide cúmulo de nanité. Y bastante, por cierto. Vale. El motor de cadmio. Ok, mira, tenemos y todo para ponerlo para ir a los cuerpos estelares rojos. Pues no es malo, ¿eh? Y vale baratillo. Ok, este ya. Y luego que el motor de merilio, ¿no? Necesitamos el cadmio y luego el indio. Creo que lo vamos a necesitar esto, ¿eh? Lo voy a comprar ya. Sigamos plano. Venga. Ok. Venga, sigue explorando. A ver, este para la cosa de la construcción y tal. Ok. Están a pasillos curvos, un montón de cositas, ¿vale? Para construir, ¿de acuerdo? Ok. Todas estas cositas nos interesan, ¿vale? Refinería mediana. Estoy viendo a ver si vemos algo que nos interese. Datos recuperados no tenemos, así que, o sea que... Nada de nada, ¿vale? Pero bueno, ahí lo veis, todo lo que tenemos y lo que podemos comprar, ¿de acuerdo? Esto es decoración, más que nada, ok. Este, los módulos decorativos y aquí la iluminación, ¿vale? Módulos industriales aquí para la luz y tal, que viene muy bien, ya tenemos esto, ¿vale? Paneles solares y tal, faltaría este, el generador electromagnético, que diga. Vale. Un montón de cosas, como veis, ¿vale? Bien, ahora ve el otro. Aquí el
La lagartija esta. Selene. Venga, investigamos la mejora de su traje. A ver. Estoy mirando si me interesa alguno, pero en principio voy a pasar. Vale, de momento nada. Lo que no veo es el pasearla este y tal, para desbloquearlo. Tenemos el traductor, pero bueno, no veo el pasearla. Pues nada. Ok. No sé, vamos a ver lo otro. Ahí no hay nada, esa puerta no hay nada, compadre. Podemos invitar al grupo, ¿vale? A la peñita. Ve, una vez que nos cuenta Leo. Para mejorar la multiherramienta, ¿vale? El plasma, la jabalina, ¿vale? De todo un poco. El láser avanzado, tú, eso sí. Faltaría sello hermético, ¿vale? Pero eso se hace fácil, ¿vale? De todas maneras, creo que luego más para adelante no lo dan, pero no sé. Me lo compro. Qué leche. Ya que estamos por un sello hermético. Vale, aquí laboratorio de síntesis. Para aprender nueva receta. Ah, míralo, donde está el pasearla. Vale, me lo compro. De momento el 1. Y claro, todas estas cositas habría que comprarlas también. Pero tenemos muy pocos nanites. La célula de combustible de hidrógeno. Ah, no tenemos ni la sal ni el citofosfato. Pero bueno, eso se averigua por ahí por el mar. De momento no. Vale. Si no, aquí un arma también. Ok. Las podemos comparar. Esto pésima. Nueva espacio. Ya ves, esto es peor que la nuestra. Ok. Pues nada. A ver qué nos queda por aquí. El de la sonave. Buena, buena piñata tiene el colega, ¿eh? Menudo diente. Aquí para lo de las sonaves, ¿vale? El sonar, en fin, un montón de cositas. Aquí el radar, el láser de extracción, todo eso, ¿vale? De momento no tenemos sonaves. Yo creo que ya está. A ver, ¿qué me dice más la misión? Habla con los investigadores, ya he hablado con ellos. A ver. Puede llamar a la anomalía, ¿vale? Voy a hablar con la otra, con el... A ver, con el Mercurio y toda esta gente. A ver, sí, aquí tenemos... Ahí con alguien para hablar, ¿vale? Este de aquí. Aquí está. El Helio. Venga. Vale, por la información, pues nos da ahí... Nanite. Qué chulo. Qué gracioso el Helio. Bien, ahora las plantitas. Bueno, el pasado no me va a decir gran cosa. A ver, ¿tiene algo más? Pues no. Que no, que no. No quiere. Vale. Me queda allí. Ares. Transmitimos datos de logro. Y mananite. 150, genial. Ahora tenemos que visitar al nexo. Vale. Podemos hacer aquí de comprar mejora y tal. De acuerdo. Muy bien. Incluso vender, me imagino. Vale, aquí más peñita, ¿vale? Este es de las cocinas. Ahí el de los huevos. Ahí el cambio de apariencia. Esta parejita aquí. Muy pintoresca. Y vamos a hablar con el nexo. Ok. Aquí estaría Mercurio también. Aquí en este stand. Y vamos a ver el nexo que nos cuenta. Aquí está de las misiones. Pues no sé, esto no interesa, tío. Los brotes de Nini, eso. No tengo ni idea. Mata 50.
36 atrocidades. Construyen puestos submarinos, caza piratas peligrosos y elimina la flora peligrosa. Pues no tengo ni idea. A ver. Este lo tiene todo. A ver, el casco nuevo, el cetro, Shiokora. A ver, visita la terminal de teletransporte. Vale, vale. Vamos para el teletransporte. Por ahí para adentro, allí. Vale. Vamos para allá. Hablamos aquí con este o esta, Ariadna. La gatita esta. El gato. Muy bien. Vale, preguntamos aquí por la anomalía. Muy bien. ¿Qué? Bueno. Y a ver, teletransportador. Aquí está aquí la sala del teletransportador. Aquí la tenéis, ¿vale? ¿Habla con este o me tengo que ir directamente? Vale. Visita la terminal. Es lo que me ha dicho. La terminal está aquí, ¿de acuerdo? Destino alcanzado. ¿Qué hago? ¿Me meto? Voy a ver. No me dice más nada, ¿eh? Explore el sistema, sí, sí. Y aquí lo de los logros, ¿vale? Llevamos 5 de 7. Ven. A ver, pues ya lo hemos encontrado. Si terminamos ya, la estación esta, el terminal, le doy. Ok. ¿Y qué hago? Vale, esto para viajar, ¿de acuerdo? Se puede viajar a incluso a los... a los puestos y todo, ¿de acuerdo? A ver, un chupo. Eso va un poquito de inglés, ¿eh? Eso sí. Salvaje 2. Pero bueno. Reciente, ¿vale? Ahí tenemos nuestra base. No sé por qué está repetida, pero bueno. Aquí el sistema anterior. Aquí la base. Destacada la anomalía. Nuestra base. Y estaciones espaciales. Y luego de grupo S. Muy bien. Pues ahí lo tenemos. Logro completado, el corazón de la anomalía. Se ha adentrado en la anomalía espacial. Venga. A ver, gasta nanita, mejora de tecnología. Vale. Nueva recompensa. Ok. Unidad de traductor simple, lo es. Hay cositas que nos van dando también y no hace falta comprarlas. Ok. Encima viene preembalada. Muy bien, tendremos que ir allí a comprar allí. De acuerdo. Tenemos 1335, nanite. Ahí nos han dado datos, que está muy bien. Ok. A ver, ¿qué nos han dado por aquí? No veo nada. Nada nuevo. A ver si arreglo esto. Está imantada. Aquí es que no puedo construir. Mira, más para la tienda, ¿vale? A ver, la he perdido ya de vista. Ahí. ¿Dónde hemos estado antes? ¿De acuerdo? A ver, este. Pues ya le he comprado algo, ¿no? ¿O no? ¿Tengo que gastarlo? ¿En serio? A ver. No, vale. Era hablar con él y ya está. Viaja al primer punto de encuentro, ¿vale? Podemos ir por el mapa galáctico o incluso creo que por el transportador, ¿eh? A ver si podemos investigar algo. Aquí que nos interese. Hombre, esto. Motor de inestabilidad. Claro, no tenemos hipercúmulo de tritio, pero se pueden conseguir. Vale, ¿qué nos da? Eficiencia del motor de pulso. Está muy bien.
¿Qué? Vale 460. Podemos comprar los escáneres, de acuerdo. Que no tengo el cerebro de caminante ni nada de eso. De economía. Estos también vienen bien. Los propulsores eficientes, ¿vale? Pero bueno. Ya iremos viendo, ¿vale? Armas y todo. Muy bien. Dice que vaya con el mapa galáctico. ¡Ey, amigo! ¿Cómo corre? Vamos a ver. Bueno, dice que vaya por el mapa galáctico, pero yo tengo entendido que se puede ir por el otro lado. Ok. Estaría este. Bueno, podemos ir en la nave a ver qué tal. Lo intento por aquí. A ver. El terminal interestelar, si me lo pusiera. Bueno, es que tengo que buscarlo y... Omega Point, lo mismo este, ¿vale? Lo mismo ese. Omega Point. No tengo ni idea. Vamos a la nave y así, bueno, vamos viendo aquí el hiperespacio. Luego también tenemos aquí estos dos, ¿vale? No hemos dicho que hable con ellos ni nada, pero bueno, hablamos aquí con Tessy. El pececito, Teti, que diga, le damos 10 unidades. Sí, hombre. Las coleguitas. Ok. Nos queda olerlo, ¿no? ¿Vale? Ok. No es un guest, solo es otro viajero de paso. A ver, ¿por qué han mentido? Ah, vale, por los centinelas. Sí, sí, nos hemos cruzado con ellos. Sí, sí. Vale, está aquí escondido. Ok. Y luego mirad aquí el constructo. Ok. El coleguita. Pues muy bien. Vámonos. Esto no me acuerdo yo. Qué guapo. Lo han puesto nuevo, ¿eh? Eso no estaba antes. O por lo menos no lo recuerdo. Muy bien. Pues vámonos para nuestra nave. Yo creo. Pasado el nexo y todo. A las misiones, o si no, no hacemos esta. Vámonos. Ay, lo que no he comprado ha sido lo del exotraje. Bueno, ya tarde. Vale. Y lo de la estación y todo. Me voy. Si no, nos paramos mucho. También había que visitar los planetas estos y tal, pero aquí se van a quedar. Esto sí le puedo dar, ¿no? Al... Cuidado. Ahí. Ah, un poquito de plata tampoco nos da tanto, ¿vale? Me voy, me voy. Cuidado. A ver si le doy al asteroide, rico en tritio. Que luego no viene bien para el combustible. Pues nada, vámonos. Aterrizan el carguero. Que no, esa no la quiero. Que no quiero la del carguero. De momento creo que no. A no ser que me lo pida lo de la expedición. A ver. Documenta el primer punto de encuentro. No. Si nos dice lo del carguero, ya lo haremos, ¿vale? Destruye asteroides y vamos, 3 de 55, ¿eh? Esas sí las tenemos que ir haciendo poquito a poco. Se tarda un montón, ¿eh? Por lo que estoy viendo. Esto de fotografía y todo. Cabo objeto enterrado, bueno, bueno. Esto tarda un montón, ¿eh? Es larguita esta expedición, ¿vale? Visita el emplazamiento de un cargamento... De un carguero hundido, lo mismo, no, hundido en el fondo del mar, o sea que no. Interceptor centinela. Elimina centinela, hornea galletas. Bueno, bueno, vamos a tener que aprender a cocinar y todo. El tercer recuerdo, el cuarto punto de encuentro. Vale, y aquí estaría el quinto punto de encuentro. Estrellas azules. Ok.
Pues estaría. Y luego recoges aquí todas las fases finales. Pues nada, vamos para allá, ¿vale? Al mapa galáctico. Y a ver qué tal. A ver si veo algo. A ver. Y no veo nada. Y no sé ni para dónde voy. A ver. Ahí, tengo que ir. No, para atrás no. ¿Es aquí o qué? Esto vaya. Bueno, vamos a ver si este o no. Aquí. Esta inspección larguita, ¿vale? Tiene ahí cositas que se tarda bastante en hacer. Podéis empezar desde vuestra partida principal. Creo que puede venir mejor por el tema materiales y eso, más que nada. Bien, ya estamos aquí. Vamos al otro punto de encuentro. Bien. A ver si no se me ha desaparecido ahora en un momento. Que no quiero el carguero, hombre. He pisado con el carguero. Bien. Allí. De acuerdo. Vamos para allá. Gran actividad de centinela. Malamente. Planeta Verduzco. Verduzco. Parece un hechizo ahí del Hogwarts Legacy. Venga, a ver si podemos terminar por lo menos esta fase o algo. O las otras fases son larguitas, ¿eh? Hay 4 semanas para completarla, pero ojo ahí. Venga. Está muy bien, ¿eh?, lo de esto de visitar planetas y sistemas estelares y todo. Es una pasada. Venga, esto aproximado. Vamos a ver ahí cómo va el tema. Aquí. Voy a dar así un poquito la vuelta a la nave. Ahí, más o menos. Y venga, entramos en la atmósfera. Repliego alas solares. Y vamos a ver. Tenemos un mar por aquí. Muy bien. Primer punto de encuentro. No es aquí, ¿vale? Hay que... A ver, quieto, quieto, quieto. Sí, sí, esto es. Venga, pues vamos a aparcar por aquí, donde nos deje. A ver. Y que no me deje muy lejos de la escalerita, ¿vale? Voy a dar aquí una vueltecilla aquí para acceder bien. Ahí. Creo que por arriba había también. Pero bueno, a ver si me deja por aquí. Ven. Let's go. Sí. Hemos llegado. Mucho animalito. Que no lo veo. Ahí. Listo. También. Ahí. Vale. Está chulo el planeta, ya veremos. Pero bueno, no me voy a encariñar mucho con él, que nos vamos muy pronto. Venga, el primer punto de encuentro. Vamos, bandolero. Ahí está la escalera, búscala. Creo que es por allí. ¿O no? Por ahí. Venga, llegado el primer punto de encuentro. Genial. Otro logro. Posición número 12, fase 1. Plano de poste. Aquí. Y a ver qué tenemos ahora. Punto de encuentro 1 completada. Una recompensa disponible. Vamos a ver. Aquí. Recogemos recompensa. Espacio de inventario por 3 y 10 células de curvatura y 300 de mercurio. Muy bien. Esto nos viene ahí con la musiquita de Interestelar.
Genial. Aquí tres espacios, ¿vale? El exotraje. Como de momento tenemos por aquí, ¿vale? Esto me interesaría también, pero bueno. Vamos a mejorar. Ok. Uno, dos y tres. Ok. Hemos entrado en un edificio. Mercurio abonado por 300. Muy bien. Aquí estaría. Documenta el primer punto de encuentro. Investiga el planeta Huslow. Ok. Ah, esto es un logro opcional. Vale, vale. Es un logro opcional. Una apuesta estaría ya. Ok. Lo de los póster y tal. Plano de póster de la estrella. Muy bien. Plano guardado. Habla otra vez con el sacerdote. Nada. Vale. Tenemos que llamar a la estación espacial. Sí, también habría que hacerlo, ¿vale? A ver, investiga el planeta Haslow. Ok. A ver, visor de análisis. Llevamos 77, ¿eh? No, no está mal. A ver si podemos encontrar algún animalito más o algo. Vale, iba a ver esto, pero bueno. Aquí podemos entrar. Vale, investigar esto también. El archivo celestial y todo eso. Pues no tengo nada para ponerle. Creo. A ver, necesitamos la contraseña y tal. Pues nada, nos vamos. Ok. A ver, ¿qué tenemos por aquí? El traductor. Ok, ahí mismo. Propulsores. A ver dónde puede ir este. Iría allí con aquel, pero bueno. A ver si los puedo conectar. Ok, yo creo que sería este. Sí, en azulito, ¿vale? Este ya no sé con cuál conectarlo. Tenemos poco sitio aquí en la nave, ¿eh? Para instalar tecnología. Me quedan nada más que dos espacios libres. Tengo que arreglar esto. Frita y mantada necesito. Muy poquita no tendré aquí, ¿no? Frita y mantada. Me extraña mucho. No, no tiene. Ok. Por lo demás, pues bueno, podemos comprar un poquito de combustible para la nave, ¿vale? Ok. Vender. Ya hemos mirado antes, pero bueno. Si algo que nos fuera andado, que no venga bien. No parece, ¿vale? Así que muy bien. A ver, el visor de análisis que tenemos ahí que seguir analizando, ¿vale? Venga, pues lo tenemos, ¿vale? Yo creo que sí. Mira, otro logro. Estupendo. El primer mundo de encuentro. Documentado ahí. Estoy, sí. Venga. ¿Vale? Estructura descubierta, base habitable. Muy bien. Aquí tenemos recompensa. Huevo de compañero, 900 de mercurio y espacio de inventario por 3. Muy bien, otra vez. ¿Te interesa todo, vale? Muy bien. Mira, pues 3 espacios más, ¿vale? Por supuesto, lo vamos a poner por aquí. Arriba me queda ahí, ¿vale? Espacio en la tecnología, así que muy importante. El inventario. Venga. 900 de mercurio. Bueno, bueno. Esto es una maravilla. Esto es una maravilla. Yo ya tengo lo de gastar nanita, pero bueno. A ver. Aquí. Este estaría ya. Vale. Hemos recogido ya y todo.
Pues ya sería la fase 2, ¿vale? Volver otra vez al Atlas y a ver lo que nos dicen por ahí. Destruir asteroides, en fin, un montón de cositas, ¿de acuerdo? Pues nada, Peñita, nos vamos a ir dejando por aquí. Pues ya os digo que esto es bastante largo, ¿eh? La expedición. Ven. Ok. Nos vemos otra vez al espacio. Asteroides ahí por aquí, rollo. A ver. Que esto nos da un... de esto de tritio. Hipercúmulo de tritio. A ver si puedo pillar alguno. Ahí. Nos destruimos. Y muchas veces dan... Vale. Encima pues no va a venir bien. Digo yo, para... ahí para el logro de destruir 50 de estos. Aquí. También tenemos batallitas espaciales con los piratas y todo eso, ¿vale? Aquí. Que te meto misilaco, ¿eh? No le doy, tío. Se la has chupado. Ahora. Aquí. Ahí estaría. Ahí la estrella. Toma ahí. A ver si salen iconos en arriba en la brújula, ¿vale? Pero bueno, ni caso. Ahí, ¿qué os parece? Tritio poco, ¿eh? Pero bueno, vamos a llamar a la anomalía espacial. Vale. Estación del Atlas. Vamos para allá. Y ahí estaría, chavales. Pues nada, Peñita. Ya sabéis que hay que completar ahí la expedición, ¿vale? A recoger recompensa y todo eso. Alucinante. El Mercurio, ¿vale? Estupendo. Ahí estoy, ¿vale? Mira lo que hoy yo tengo. Qué gracioso mi viajero espacial. Se puede cambiar, ¿vale? Nada. Ahí estaría, ¿vale? Tenemos ahí lo de los huevos y todo eso, de los huevos compañeros. Ok. Y un montón de cositas por ahí. Este ya tiene el cetro y todo. Ok. No tenemos que hablar con nada. Sí, sí, estaba ahí subido. Qué gracioso. Vale, pues ahí estaría. El ente nada. Y la siguiente fase, fase 2. Pues nada, lo dicho, espero que os haya gustado, ¿vale? Tengáis una idea de cómo se hace más o menos. Ya digo que es larga la expedición y vamos a tardar un montón aquí en directito, ¿vale? Pero bueno, a lo menos tenéis ahí una idea, ya el segundo vídeo que hago. Así que vamos a ver. Un gestito por aquí. Ahí. Para saludar a la peñita. Chao, chao. Un saludo. Nos vemos en la próxima. Bye.